Hoy día que es 21 de junio, estamos presentando un proyecto de ley que es muy breve en su redacción, pero que es muy profundo en su significado. El proyecto de ley dice simplemente que se declara el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y que este día será feriado nacional, el 21 de junio, justamente hoy. Hoy día en Chile tenemos muchos feriados religiosos, pero que corresponden a una religión que hay en nuestro país, a la religión católica. Y sin embargo, un porcentaje importante de chilenas y chilenos pertenecen a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, y no se respeta, no se celebra, no se conmemora los días que son más importantes, los días fundamentales que vienen desde épocas ancestrales. Por eso hemos presentado este proyecto de ley en forma transversal, un conjunto de diputadas y diputados de distintos partidos y bancadas, porque todos estamos convencidos que ha llegado el momento de valorar, de respetar, de peraltar el significado que tiene el Huachipanto, el Inti Raymi y también para el pueblo pascuense el día 21 de junio, el cambio de estación. Hoy día nosotros hacemos un llamado al gobierno a que le dé la urgencia necesaria a este proyecto. Es un proyecto profundamente sentido, no solo por los pueblos originarios, sino que por una gran mayoría de chilenas y chilenos que hoy día considera que nuestros pueblos son parte esencial y fundamental de nuestro presente y de nuestro futuro.